con tal de cubrir espacio. Todo redondo. Si ven que es un globo número 12, igual, redondo. Si es un número C29, igual, redondo. Todos deben ser redondos de acuerdo a la medida que te den. ¿Sí? No quieras igualar un número 5 a un P29. Porque en primera nunca lo vas a lograr y en segunda se te va a hacer pera. ¿Sí? Entonces debemos de cuidar esa norma. Todos los globos, pero en forma de globo. ¿Ok? No hay un orden de que digan, acá ya llevo 3 cuartetos, 2 cuartetos. Todos van. Pueden meter 5 con 9, pueden meter 5 con 12. De acuerdo. ¿Ok? Aquí hay 2 técnicas. En la que ya para el remate, o sea, para el final. ¿Tú te das cuenta que no mete la opinión? Nada más sobreponer, ¿ok? Aquí puede ser por cuartetos. Estos cuartetos pueden ir con, esos dos pueden ir con 2 de 9 colocados, no interfieren nada, nada más que vayan juntando, corriendo todos los bloques uno con otro. Ellos son los que se van acomodando. El chiste de este año sí es que vayan en diferente. Exactamente. Ahora, lo de menos es que yo hubiera traído 2 bases, y ustedes por allá, como lo hemos hecho, y ustedes por acá, y voy a checar. Pero no es el chiste. Ustedes, como les decía yo, ya es un examen. Ya ustedes pueden ver en cualquier pieza que vayan, ya tienen un ojo crítico. Miren, ¿sabe qué? ¿Cómo comprendes que hicieron eso? ¿Sí? Es lo que quiero que ustedes vean, cómo trabajan ellos. Y al ratito ustedes van a ver cómo trabajan ellos. ¿De acuerdo? Cada quien va a tener su calificación, pero personal. ¿Sí? No nos vamos a exhibir. Pero sí vamos a hacer unas críticas constructivas. Oye, ¿por qué no le metiste acá esto?